Durante la semana pues van a ver el programa por Apologética Siglo de YouTube. Bienvenidos todos en el nombre del Señor. Antes de comenzar la clase, pues queremos pues felicitar a Mildred, que hoy es su cumpleaños, y también a Roxana, a Roxana Muñoz, que no está hoy aquí, pero me imagino que estará celebrando también su cumpleaños, que cumpleaños el mismo día. También que pedir oración por una hermana que fue mucho tiempo parte del ministerio de nosotros, que falleció, y fue el funeral de ella fue esta semana, una mujer relativamente joven, pero falleció de repente, Edilcia Ortiz, creo que el apellido de Edilcia. Edilcia fue mucho tiempo parte del ministerio cuando estábamos en Leyún, y Edilcia no se perdía un retiro con nosotros, una mujer verdaderamente de oración y de alabanza. Así que me imagino que ya debe estar con el Señor, no como se dice siempre, está con el Señor y nadie sabe por dónde anda, pero en este caso dice si fue una mujer de Dios, así que estoy seguro que está con el Señor y que estará intercediendo por nosotros. En cualquier momento tenemos más gente del ministerio allá que aquí, pero bueno, es parte de la vida. Veamos Ezequiel 17, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este, así como el otro capítulo fue un capítulo muy duro, este capítulo es famoso por la belleza de las imágenes que usa el profeta en este capítulo 17. Y tiene unas alegorías que hace de una belleza tremenda en el lenguaje hebreo. Este capítulo 17 es una de las obras en hebreo, claro, en español pierde mucho. Es una de los capítulos de la Biblia más hermosos que en la composición hebrea que puede haber. Así que después de una, pues otra. Vamos a ver el capítulo 1 y 2. Y dice así: me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, formula un enigma. Cuenta una parábola a la casa de Israel y diles. Comienza el Señor, como todas las veces anteriores, pone el Señor hablando con Ezequiel, llamándolo por hijo de hombre. Hijo de hombre es la frase que más usa, se usa en la Biblia, referente a Ezequiel, pero también hijo de hombre pues se le va a aplicar también a Jesús por el profeta Daniel. Cuando lleguemos al profeta Daniel, veamos que al Mesías lo llaman el hijo del hombre. También el Apocalipsis, por eso que Juan toma tantas figuras de aquí de Ezequiel, como dijimos la semana pasada. Y le dice, el Señor le dijo a Ezequiel que hablara en enigma y que hablara en parábola, dos cosas. O sea que es una especie de acertijo, una cosa que necesita ser explicada, algo que tiene un significado más profundo, que está dentro de esta figura hermosa que él presenta, algo que se presenta un poco oscuro, pero que a la larga tiene un mensaje muy, muy fuerte. Los hebreos usaban mucho este tipo de parábolas y de acertijos, porque dice que eso ejercitaba el ingenio y la memoria, poder desarrollar la memoria, así como ahora gente pues descubre muñecos en una pila de raya que te mandan, y eso dice que es bueno para la memoria. El otro día me enseñaron un,
un ejercicio, dice que es bueno para la memoria, que lo haga público, pensará que estás loco, que está con la lengua te toca la nariz y te toca aquí abajo y te toca, qué sé yo. Pero bueno, aquí más elegante, aquí esta gente practicaban con parábola, que es una forma de ejercitar el cerebro. Y también pues habla, vuelvo a llamar a Israel la casa de Israel. Una vez más el Señor se refiere a todas las tribus, no solo a Judá, sino a las 12 tribus de Israel, que es como en conjunto, como se llama en la Biblia, y como hasta el día de hoy los judíos se siguen refiriendo a sí mismos como la casa de Israel. Esta parábola va a describir los acontecimientos entre el tiempo del exilio del rey Joaquín, que fue en el año 597 a.C., que fue cuando, se recuerdan, cuando Nabucodonosor puso a Sedequías en el trono de Judá. Sedequías fue el último rey de Judá. Por supuesto que también fue un verdadero desastre. Es en esa época cuando se refiere esta parábola. Recuérdense, lo vuelvo a repetir, que Ezequiel se fue en el primer grupo de deportados, no en el segundo. O sea, para que tengan la conciencia de la relación de esto, mientras Ezequiel está recibiendo estos mensajes del Señor, Jeremías está predicando en Jerusalén al mismo tiempo. O sea que no es que primero predicó Jeremías, después predicó Ezequiel, después todos los profetas estuvieron predicando aproximadamente en el mismo momento. El único que predicó en el exilio fue Ezequiel. Pero todos los 12 profetas menores, todos estuvieron predicando en esta misma época entre Isaías y Jeremías. Estuvieron, porque la forma que está ordenado nos hace pensar que primero vino uno, después vino el otro. No, ahí andaban todos, a última hora andaban todos los profetas diciendo, por eso su mensaje prácticamente es el mismo. Vamos a ver el versículo 3 al 6 y dice, diles, esto dice el Señor, una gran águila de alas enorme y gran envergadura, cubierta de plumas de colores, llegó hasta el Líbano y se llevó la copa de un cedro, arrancó un renuevo de sus ramas y lo transportó al país de Canaán y lo plantó en una ciudad de mercaderes. Tomó una semilla de la tierra y la plantó en campo de sementera junto a aguas abundantes. Los plantó como se plantan los sauces para que pudiera germinar y crecer como una viña espaciosa, aunque de poca altura, con ramas que se dirigían hacia el águila y con raíces que quedaban debajo de ella. Llegó a ser una viña que echó pámpanos y multiplicó sus sarmientos. Hasta ahí el versículo 6 de esta parte que estamos leyendo. Vuelve en la parábola, aparece esta águila, que es un símbolo que se usa muy a menudo en la Biblia. Se usa en el Antiguo Testamento, cuando se usa el águila, más que nada es para indicar que Dios está castigando de alguna forma al mundo. Ponen el símbolo de un águila que ataca lo que la tierra, lo que sea. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 28:49. Y también se usa el águila por la velocidad, el águila es muy veloz, y también se usa para indicar la velocidad con que iban a caminar los que iban a invadir a los conquistadores de Israel. Eso vemos que compara como un águila a los babilonios en Isaías 46:11 y en Jeremías 48:40 y 49:22. Y sigue diciendo que esta águila, ya se empieza a desarrollar la parábola, que el águila utilizó parte de una, fue al Líbano, fue al Líbano, esta tierra donde están los cedros más grandes del mundo. Y como dice, se la llevó a una ciudad de comerciantes. Y dice que puso su simiente de la tierra del cedro. Dice que la puso en un campo que era muy bueno para sembrar. Y de ahí se convirtió en una vid de muchísimos ramajes. Vamos a ver el 7 y el 8. Dice, pero llegó otra gran águila de grandes alas y abundante plumaje hacia ella. Dirigió sus raíces la viña, extendióse a ella sus sarmientos, esperando ser regada con mayor abundancia que en los surcos en lo que estaba plantada. Sigue, ahora habla también de otra gran águila, esta segunda águila que aparece
de repente, y se relaciona con la vid. Dice que se puso cerca de las raíces, y dice que extendió hacia, que la vid extendió hacia ella su rama. Fíjense en esta parábola o este acertijo de Ezequiel. Si ven, esta águila es diferente que la otra pues volaba, vino hasta ahí, esta águila es pasiva, esta águila viene y se para, y la viña es la que avanza hacia el águila. Ella no realiza ninguna acción, simplemente ella está parada ahí. Y la vid, los que estudian la Biblia, los que estudian este acertijo, pues piensa que la vid se acercó al águila con la esperanza de que la segunda águila la cuidara. Porque ¿qué fue lo que hizo la primera? La primera solamente la plantó. Se apareció la segunda, pues la vid se adelantó hacia el águila, esperando que esta águila también pues iba a continuar la obra de la primera y que la iba a cuidar y que se iba a volver en una viña bien, bien fuerte. Vamos a ver el versículo 9 y 10. Esto dice el Señor, ¿podrá prosperar? ¿No serán arrancadas sus raíces y cortados sus frutos hasta que se marchiten todos sus brotes y se seque? ¿No será necesario un brazo fuerte ni un pueblo numeroso para arrancarla de raíz? Había sido plantada. ¿Podrá prosperar cuando la alcance el viento ardiente? ¿No se agotará y se secará en los mismos surcos donde habría brotado? Sigue este señor pues hablando de esta forma. Dios hizo la pregunta, hizo la pregunta de cierta forma, está revelando el destino de esta vid. Es una pregunta retórica, es una pregunta que es retórica, es cuando hace una pregunta que uno no espera respuesta, era hacer la pregunta para que uno pueda razonar. Yo muchas veces en Facebook hago una pregunta retórica y todo el mundo me la contesta. Y yo digo, pero si lo estoy preguntándole a ustedes, para que ustedes pues piensen, y por eso el Señor quiere que pensemos. Por eso pregunta el Señor, ¿esta vid podrá prosperar? De cierta forma está revelando el destino de la vid. Según yo entiendo, me da la impresión que el Señor está diciendo que esta vid no va a prosperar. Porque casi siempre cuando tú preguntas algo de este tono, quiere decir que algo va a pasar, que algo anda mal. Y viene la segunda pregunta, ¿no se va a secar cuando el viento caliente la toque? O sea, quiere decir que aunque la vid extendió las raíces, la rama que creció, y sobre todo la extendió hacia la segunda águila. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la segunda águila no va a poder proteger a la vid, ¿de qué cosa? De la tormenta, de las tormentas del desierto. Es lo que dice, la primera te sembró, la segunda llegó, tú pusiste tu esperanza, hablando de la viña. ¿De quién? ¿La viña puso su esperanza en quién? En la segunda águila, y sin que el águila hiciera nada, porque el águila no hizo absolutamente nada, la viña se, como se mueve cuando está buscando el sol las plantas, la viña se movió para el águila, buscando que el águila la protegiera. El Señor pregunta, ¿el águila te va a proteger? Te podrá proteger, pero cuando llegue el viento ese que suena, sobre todo cuando vienen las tormentas de arena, que la primera que sale volando es el águila. Dice, ¿te va a proteger esa águila? Y fíjate que la culpa más que nada la tiene la viña, porque la viña no se quedó enterrada en el piso. Ella tiró las raíces ¿hacia quién? Hacia el águila. ¿Dónde estaba la salvación de la viña? En tener las raíces bien puestas en la tierra. Ahí si venía el viento se podía llevar algunas ramas, pero no se iba a llevar la viña completa. Ella no sacó las raíces y, simbólicamente, por supuesto hablando, caminó buscando la protección de quién, de la segunda águila. Vamos a ver el versículo 11 y 15. Dice, me fue dirigida la palabra del Señor diciendo, ahora el Señor va a dar la explicación de la parábola. Di a esta casa reverde, ¿no sabéis qué significa esto? Diles entonces, ha venido el rey de Babilonia a Jerusalén, ha tomado al rey y a los príncipes y los ha llevado consigo a Babilonia. Y ha tomado a uno de linaje real, ha hecho con él un pacto, obligándole con juramento
y ha tomado a los nobles del país para conseguir que sea un reino débil y no se haga altivo, sino que conserve su pacto y lo guarde. Pero él se rebeló y envió mensajeros a Egipto para que proveyera de caballos y de tropas numerosas. El que ha hecho eso podrá prosperar y conseguirá su salvación. Podrá huir el que ha roto el pacto. Aquí ya el Señor empieza a explicar lo que le dice. Podemos repetir, acuérdense que este es el tiempo que está Sedequías reinando, que es el que el otro rey Joaquín fue llevado, ya lo tenían con los hijos presos en Babilonia. Ahora el Señor a través de Ezequiel explica el significado de esta parábola. ¿Para qué? Porque la parábola muchas veces se explica para que después la gente no tenga la excusa de decir, yo no la entendí o la entendí mal. Jesús casi siempre explicaba la parábola. Por eso que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, en la sinagoga de Cafarnaum, todo el mundo sabe que no es una parábola, porque cuando le preguntaron, Jesús no explicó, ni siquiera se lo explicó a los apóstoles. Cuando la parábola de los sembradores, Jesús le explicó después, la tierra mala, la tierra buena, se lo explicó. Y posiblemente los apóstoles esperaban que Jesús explicara esas palabras tan raras que dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi carne, es mi sangre. Pero Jesús no explicó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso no era una parábola. Porque la parábola generalmente se explica o es algo que la gente puede entender. O sea, le dice bien claro, la primera gran águila. ¿Quién era la primera gran águila? El rey de Babilonia, Nabucodonosor. Esa era la gran águila. ¿A quién representa el Líbano? El Líbano representa a Jerusalén, que es lo que quedaba todavía en pie, porque toda la parte norte del Reino del Norte se la habían ya casi llevado para Babilonia. La rama más alta del cedro, ¿a quién representaba? Representaba al rey de Judá. ¿A qué rey? Joaquín. Y a los príncipes. La semilla y la vid, ¿a quién representaba? A la descendencia del rey. ¿Quién era la descendencia del rey? Sedequías, que es el que Nabucodonosor puso en lugar de Joaquín, del rey anterior. Dice que la primera águila se llevó a los poderosos de la tierra. O sea, no solo se llevó, Babilonia no solo se llevó al rey Joaquín, sino también, se recuerdan, se llevó a todos los sacerdotes, a toda la nobleza de Israel, a los hijos del rey, y sobre todo también se llevó a alguien que después va a entrar cuando terminemos Ezequiel, entramos en él. ¿A quién se llevó? Se llevó a Daniel. ¿Y qué va a ser después el profeta Daniel? El que fue profeta Daniel se fue en la primera emigración que se llevó a la fuerza Nabucodonosor, que estaba en Babilonia. Por eso es que lo dice, que el águila se llevó del Líbano la simiente, todo esto, y del rey, todo esto se lo llevó definitivamente a Babilonia, que llama Babilonia la ciudad de los comerciantes. Y sigue diciendo que así como la vid extendió las raíces hacia la segunda águila, ¿se recuerdan? La primera la plantó, apareció la segunda que no hizo absolutamente nada. ¿Y qué hizo la vid? Se fue hacia ella. Esta segunda águila nos dice que así Sedequías se rebeló contra Babilonia. Si ustedes se recuerdan, ¿qué hizo Sedequías? Sedequías fue el que buscó la ayuda de los egipcios. Por eso que la raíz caminó en otra, hacia otra águila. Salió buscando no esperó que la primera águila que lo plantara lo cuidara, sino que ella fue directamente a un águila que no había hecho absolutamente nada. Así Israel, con muy poco cerebro, cuando vinieron los babilonios, ¿hacia quién se dirigió? Hacia los egipcios, que lo habían tenido 400 años cautivo, que no eran los amigos de Israel. ¿Qué había hecho Egipto por Israel? Absolutamente nada. Pero Sedequías, con muy mala política, se puso toda su esperanza en Egipto, que Egipto lo iban a liberar. Por eso lo está diciendo, sobre todo porque todo esto es histórico. En Egipto, en ese momento, el faraón era el faraón Ofra, que está en todos los escritos, era el faraón que reinaba
en Egipto, que llegó al trono de Egipto en el año 588 antes de Cristo, o sea que en esa época, o sea que vemos que la historia de nosotros está metida dentro de la historia del mundo, no es una historia como las cosas de los mayas o de los mismos egipcios que era, o de los hindú, que era todo pues fuera de la historia. Sedequías, como dije, tontamente buscó el yugo de los egipcios para liberarse del yugo de los babilonios. Y es lo que el Señor le pregunta, dice, ¿va a prosperar una viña que hizo eso? ¿Va a prosperar una viña que no dejó que la primera águila llegó, hizo lo que hizo? Y en vez de buscar, de arrepentirse, que es lo que el Señor ha dicho en todos los capítulos de Jeremías, en vez de arrepentirse ese pueblo, ¿qué fue? Y poner su esperanza en Dios, ¿en quién puso su esperanza? En los egipcios. O sea que Israel andaba de traspiés en traspiés. Lo único que el Señor le pedía, ¿qué cosa era a Israel? Que volvieran a él. El Señor lo único que quería es que Israel volviera a ser fiel a qué cosa, al pacto que había hecho con Dios en el Sinaí. El Señor quería que Israel, en los momentos de angustia, por eso lo llevó tan recio, Israel volviera a Dios, porque todo esto era, no era por el sencillo gusto de hacerle causar daño, sino para hacerlo recapacitar y que se dieran cuenta que todo lo que tenían venía de quién, de Dios. Por eso los babilonios saquearon, destruyeron. El Señor, con la esperanza de que este remanente que quedó, que fue lo que hiciera, se volviera de nuevo hacia él, se arrepintiera. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Se volvieron a Dios? No, se volvieron a los egipcios. O sea, Israel no salía de un traspié para entrar en el próximo traspié. Y ahora, pues hace una gran pregunta. El que rompió el pacto va a poder escapar. O sea, como diciendo, porque de todas formas, aunque Nabucodonosor se llevó gente para Babilonia, el objetivo de Nabucodonosor no era destruir a Jerusalén o lo que quedaba, Judá, porque si hubiera sido el objetivo de destruir a Judá, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera llevado a todo el mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Puso un nuevo rey, un rey que iba a ser títere de Nabucodonosor, pero el país iba a seguir funcionando, el templo iba a seguir funcionando. Si hubieran sido inteligentes, hubieran tratado de ahí ver cómo caminaban, a ver cómo podían salir de esa, volviéndose a quién. A Dios. No se dieron cuenta que todo esto venía porque ellos se habían apartado del pacto de Dios. Y lo que hicieron fue todo lo contrario, seguir ofendiendo a Dios. O sea que lo dice, por eso se lo dice el Señor. Si ustedes rompieron el pacto con Nabucodonosor, ¿ustedes creen que ustedes van a escapar? Y si Nabucodonosor hubiera sabido cómo Israel rompió el pacto con Dios, se hubiera dado cuenta que Israel no iba a ser fiel al pacto, porque el que miente una vez, miente una segunda vez. Si se hubiera dado, hubiera tomado el trabajo en leer las escrituras, se hubiera dado cuenta Nabucodonosor que Israel es un pueblo que no cumple lo que promete. A todo dice que sí, y después ¿qué hace? Lo que le da su realísima gana. ¿Le suena extraño esto? Tal como nosotros, a todos decimos que sí. Ah, sí, como alguien que yo conocía en Cuba me decía, dos afirmaciones equivalen a una negación. Y yo le decía, ¿cómo es eso? Me decía, el que te diga, sí, 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 yo voy, puedes estar seguro que ese no va. El que te repite muchas veces que sí, que lo voy a hacer, el que va y no lo repite, el que va y va y lo hace. Y punto. Ese que está con tanta, no, yo voy al grupo, en cuanto abran el grupo yo voy, ese es el que jamás en la vida va a entrar por esa puerta por ahí. O también toda la gente que me escribe, ay, si yo estuviera en Miami, ¿cómo iba a ir a tu grupo? Y yo digo, sí, siéntate ahí y espera que si tú estás en Miami vas a venir al grupo, que ya eso me ha pasado varias veces. Pues Israel andaba de mal en peor. Tanto Jeremías como Ezequiel acusaron continuamente a Israel de qué, de ser desleal. ¿Se acuerdan cuando Jeremías dijo, ya están los babilonios aquí, ¿por qué no nos quedamos tranquilos con esta gente a ver qué podemos salvar? ¿Qué hicieron con Jeremías? Lo acusaron de colaborar con los babilonios, lo metieron en un pozo. O sea, porque cuando ellos vieron todo perdido, mientras se podía hacer algo, no hicieron nada. Y cuando no tenían que hacer nada, fue cuando trataron de hacer. Y eso tampoco nos puede parecer extraño a nosotros, porque cuántas veces yo
Yo veo padres que no supieron ser padres, cuando el hijo se pierde, entonces quieren ser buenos padres, cuando el hijo ya se perdió. Y lo quieren llevar a jugar pelota, cuando ya el muchacho no está interesado en pelota, porque está interesado en drogas. O cuántas mujeres quieren ser buenas mujeres y cocinar y todo eso después que el matrimonio se rompió. O cuántos hombres quieren dejar llegar temprano a la casa y quieren ser maridos ejemplares cuando el asunto ya no tiene remedio. Y yo digo, bueno, si todas esas buenas intenciones lo hubieran tenido unos 2 o 3 años antes, la cosa se hubiera arreglado. Pero ¿cuándo esperamos para tener buenas intenciones? Cuando la cosa se pone. Y ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que esas buenas intenciones van a durar? No, si no las supiste cuando empezabas, ¿cómo vas tú? Ya que estás con 200 malas señales en tu vida y malas cosas que has aprendido. Israel funciona exactamente igual que nosotros. No ha cambiado. Lo que es una ciudad o que es un país se hace igual que nosotros, que de hecho, ¿quién compone el país? El país lo compone cada uno de nosotros y la sociedad también. Así como seamos nosotros, así como va a ser la sociedad. Y si no eres como la sociedad se adapta a la mayoría y entonces, ¿qué hace la minoría? Imita a la sociedad. Vamos a ver del 16 al 18. No, vamos a ver del 15, el 15 al 18. Dice, pero él se rebeló y envió mensajeros a Egipto para que le proveyera de caballos y de tropas numerosas. El que ha hecho eso podrá prosperar y conseguirá su salvación. Podrá huir el que ha roto el pacto. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, en el país del rey que concedió el trono de aquel que contra cuyo juramento se rebeló, de aquel cuyo pacto rompió en Babilonia, morirá. El faraón, con su gran ejército y sus tropas numerosas, no le ayudará en el combate. Cuando se eleve un terraplén y se construya una torre de asalto para dar muerte a muchos. Había despreciado un juramento, había roto un pacto, había tendido su mano y luego hizo todo esto. No podrá escapar. Volvemos, para que ustedes se ubiquen. Esto ya lo vimos en Jeremías. Por eso que cuando Ezequiel, el Señor está diciendo a Ezequiel, esta revelación, ¿a quién va dirigida? ¿A quién va dirigida esta? Pero ¿a qué grupo de Israel? ¿A quién? A los que están en el exilio, los que están en la ciudad de Tel Aviv, no la de ahora Tel Aviv, la Tel Aviv que está al lado del río Éufrates, que es la colina de la primavera. O sea que esta palabra se la está dirigiendo el Señor a los israelitas exiliados. Pero al mismo tiempo el Señor está dirigiendo estas mismas palabras a Jerusalén, Jerusalén. ¿A través de quién? De profeta Jeremías. Para que tú veas como los dos están hablando exactamente de lo mismo. Inclusive, esta profecía la da el Señor antes de que llegara Nabucodonosor. Antes de que Nabucodonosor se llevara al rey cautivo, porque aquí lo dice, van a terminar todos en Babilonia. Y lo dice bien claro, el faraón no les va a ayudar. Empezando porque un país tan grande como Egipto no le interesa cuatro piedras como Jerusalén. O sea, eso para ellos no tenía ningún tipo de valor. ¿Cómo tú vas a esperar que te va a ayudar un rey cuando tú no tienes ningún tipo de... Además que ya los egipcios, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan, los egipcios habían llegado cerca de Jerusalén y los babilonios los habían destruido y habían regresado de nuevo para Egipto. No ayudaron a la gente de Jerusalén, que como no tenían puesto su esperanza en Dios, ¿en quién la tenía puesto? En los egipcios. Y ahora a veces uno tiene que pensar en cuál es mi Egipto, en quién yo tengo puesta mi esperanza. Cuando tengo un problema o lo que sea, ¿en quién yo pongo la esperanza? ¿En Dios o la pongo en el salario, la pongo en la buena suerte, la pongo en la situación? O lo que es peor, muchas veces la ponemos en nosotros mismos. No, si yo lo puedo vencer, yo lo puedo. Porque todo el mundo tiene su Egipto. Muchas veces acudimos a Dios cuando ya no nos queda Egipto a dónde acudir.
cuando tenemos la situación como Israel de desesperación, conozco a católicos que hasta santeros han ido, conozco católicos practicantes que han terminado viendo santeros en una situación de desespero. Y como último caso lo traen a una oración de sanación. Ya cuando ya todo el mundo falló, entonces vienen, cuando ya la cosa no tiene remedio, como un padre que yo conozco que me ha dicho, la mayoría de los matrimonios que vienen a buscar consejería, vienen a buscar consejería cuando ya no hay remedio ninguno. Cuando lo único que le puedo decir es, mira, sepárense. El padre me decía eso, ¿con cuánto se hubiera podido solucionar si hubieran venido a tiempo? Pero a lo mejor pensaron que lo podían solucionar o que esto era una tontería, que esto era majadería de alguien o el niño, que esto es una calumnia o que el niño tiene la turbulencia de la juventud y que eso se le va a pasar. Todas esas cosas, o sea, para que vean cómo nosotros actuamos exactamente igual que... Y se lo dice, vas a morir en Babilonia. Sedequías murió en Babilonia y murió en unas circunstancias verdaderamente terribles. Segunda de Reyes 25:7, repito, Segunda de Reyes 25:7, describe el juicio sobre Sedequías. Y oye lo que dice que hicieron, en Segunda de Reyes 25:7, dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Eso lo profetizó Jeremías 52:11. O sea, para que ustedes vean, Jeremías 52:11 y Ezequiel 17, está pasando qué momento, en el momento que narra Segunda de Reyes. O sea, para que se den cuenta cómo es la cuestión, todo eso está pasando al mismísimo tiempo. Ya Segunda de Reyes, del 17 en adelante, empieza ya a hablar de lo que está sucediendo entre Israel y entre Babilonia. Este Sedequías, que no era un hombre de confianza o de confiar, verdaderamente tuvo lo que le pronosticó el Señor. Tuvo verdaderamente un fin bien duro. Y se lo dice claramente, con ningún ejército ni con mucha compañía va a ser el faraón nada por ustedes. El faraón solamente dio promesa, dio garantía a Sedequías, pero no hicieron absolutamente nada. ¿Qué hicieron los egipcios? Atacaron a los reinos del norte de Israel a ver qué podían saquear de los nabateos, toda esa gente del norte, pero no llegaron a Israel para ayudar a Israel. Los egipcios sabían más que Sedequías. Los egipcios sabían que si ellos se metían a ayudar a Israel, ¿con quién se iban a buscar el pleito? Con Nabucodonosor. Y sabían que ellos no querían a Nabucodonosor por alrededores de las pirámides. Por eso que le dijo, no van a escapar. Y se lo dice, ¿por qué? Porque menospreció el juramento. Dios tiene, podemos, si fue hablando como si Dios fuera humanamente, que no lo es, podemos decir que Dios se resiente particularmente de Sedequías. ¿Por qué? Porque Sedequías se había comprometido por juramento en la presencia de Dios. Sedequías juró por el Dios de Israel ser fiel al pacto que hizo con Nabucodonosor y aprovechar esa oportunidad. ¿Y qué hizo? Sí, la aprovechó, pero ¿para qué? Para romperlo en cuanto tuvo un tiempo. Fíjate que Sedequías se había unido, este de Nabucodonosor, que es un sinvergüenza, pero a lo mejor pensando en buena voluntad, pensó que si Sedequías juraba por el Dios de Israel, él iba a cumplir. Pero ¿qué le importaba a Sedequías, el rey de Israel, el Dios de Israel? Si no le hacían caso, hacía 200 años que ese Dios para ellos no era absolutamente nada. Jurar por Dios para ellos era nada. ¿Y que por qué que decía la ley? No tomar el nombre de Dios, uno de los grandes mandamientos de la ley. A Sedequías, ¿qué le importaba tomar el nombre de Dios en vano si no creía en Dios? Son muchos esos juramentos que hacen en la corte con la mano arriba de la Biblia, y muchos de los que ponen la mano arriba de la Biblia, ninguno cree en Dios. ¿Qué juramento tú vas a tener presente que va a ser un juramento esa persona? Por eso el Señor dijo, no jures por Dios, porque estoy seguro que si juras por Dios, tú no lo vas a cumplir. Entonces tienes doble pecado, porque en ese tiempo, y debía ser así, un juramento tiene una santidad tremenda. En Israel, un juramento que ligaba a Dios estaba
no se podía romper bajo ningún concepto. No podía haber fraude. Por ejemplo, lo que le pasó a los gabaonitas en Josué 9, o también segunda de Samuel, que rompieron lo que habían jurado, por eso fue lo que les pasó. Y Jeremías había advertido a Sedequías, le dijo bien claro, no traiciones el juramento que tú hiciste. Vuelvo a decir, por eso Jeremías fue acusado de qué? De cómplice con Nabucodonosor. Nada más y nada menos, Jeremías cómplice de Nabucodonosor. Pero por eso lo acusaron. ¿Por qué? Porque cuando Jeremías decía, no lo hagan, ¿qué hacían ellos? Lo hacían. Y cuando decían, hagan lo que hacían ellos, no lo hacían. Así no actúan los niños. Tú quieres que un niño haga algo, dile que no lo haga. Porque tú ves que inmediatamente va y lo hace. O sea, esta santidad que son los juramentos para Israel, ellos la rompieron pues alegremente y no sé, si hubieran conocido la ley y la forma de actuar de Israel, como hasta el día de hoy, Israel nunca ha sido muy confiable en su juramento. Lo único que Israel es confiable es cuando, mientras tú no le haces nada, Israel está tranquilo. Cuando tú le haces algo, puedes estar seguro que lo que te viene para arriba es un ciclón. Eso tampoco los árabes han llegado a dar cuenta, que a Israel si tú no lo pinchas, él está tranquilo, pero cuando tú lo pinchas, no hay posibilidad ni que Estados Unidos ni que nadie lo pare. Vamos a ver el 19 al 21. Dice, por esto dice el Señor Dios, por mi vida, Dios está jurando, imagínate, por mi vida haré caer sobre su cabeza mi juramento que despreció y mi alianza que ha quebrantado. Extenderé sobre él mi red y caerá en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y lo juzgaré allí por la rebeldía en que ha incurrido contra mí. Todos los mejores en sus ejércitos caerán espada. Los que queden serán dispersados a los cuatro vientos y sabrán que yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que iba a suceder cuando Nabucodonosor regresara la segunda vez. Por ustedes ven, esto todavía no había sucedido. Nabucodonosor no había regresado. Sedequías seguía en el trono. Jeremías seguía hablando, perdiendo el tiempo. Y aquí, tal como el Señor le habló a Israel por medio de Jeremías, le habla al Israel que está en el exilio. ¿Le habla a través de quién? De Ezequiel. Por eso Ezequiel es el profeta del exilio. Por eso Ezequiel es llamado profeta del exilio. El Señor se valió de Ezequiel para hablar, para que los que estaban en Babilonia no se quejaran, que no sabían lo que estaba sucediendo en la relación entre Dios y Israel. Que la cosa no se había quedado tranquila porque se llevaron una parte de Israel. Que los que se quedaron actuaron peor que los que estaban actuando antes. Por eso dice que, ¿se acuerdan? Trataron, Sedequías y toda esta gente trataron de, y todo el gobierno trataron de escapar cuando vinieron los babilonios. ¿Se acuerdan que toda la familia real se reunió en un pueblecito cercano y ahí los agarraron? Y después de ahí, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? Para que se tengan una constancia de no se enreden mucho. ¿Qué sucedió en ese pueblecito cuando la familia real huyó de los babilonios por ese pueblecito y los agarraron? ¿Qué hicieron? Jeremías fue obligado por un grupo a qué cosa. No se recuerdan. Esto lo dimos ayer como aquel que dice. ¿Qué hizo los que quedaron en ese pobrecito? ¿A qué obligaron a Jeremías? A irse para Egipto. Acuérdense que Jeremías no quería irse para Egipto. Y cuando estaba en ese pueblo, ese remanente que quedó con los hijos del rey y toda la nobleza, esto lo estudiamos, lo leímos ahora al final de Jeremías, hubo un grupo de israelitas que quisieron y obligaron en contra de la voluntad de Jeremías y se lo llevaron para Egipto. Por eso que Jeremías muere en Egipto. ¿Y quiénes lo matan? Lo mismo que se lo llevaron. ¿Y por qué lo matan? Porque Jeremías le dijo en Egipto exactamente lo mismo que le había dicho en ese pueblecito. ¿Qué le dijo a los israelitas en Egipto? Aquí ustedes se van a morir tal como si hubieran muerto en Israel. Porque te cambias de ciudad, no vas a evitar el castigo de Dios. El castigo de Dios te alcanza, la sentencia está, el tiempo que tú pudiste cambiar pasó. La sentencia está dictada donde quiera que tú te metas y los,
los compatriotas de Jeremías en ese momento no lo quisieron aceptar y se llevaron a Jeremías como un azabache. Se llevaron a Jeremías pensando que si Jeremías estaba entre ellos, nada les iba a pasar. Y lo mataron y definitivamente le pasó. Dios profetizó a Sedequías por Jeremías y por Ezequiel que ese juramento que él hizo, inclusive a Nabucodonosor, y que no cumplió, iba a ser el punto final del pueblo de Israel, por lo menos hasta que se conoció en esa época. Si se pudiera decir, el Señor estaba juzgando todos los pecados de Israel, ¿en quién? En esos que quedaron. Por eso muchas veces uno es responsable de las cosas que pasan. Muchas veces uno tiene que tener cuidado porque una generación es responsable de lo que sucede a otra generación. Por ejemplo, la generación mía no tuvo nada que ver en Cuba con lo que pasó. Otros lo hicieron y nosotros fuimos los que pagamos las consecuencias. Y así, ¿cuántos otros pueblos han pasado? Una generación paga por una consecuencia que ella no tuvo absolutamente nada que hacer. Esta gente de Israel, el Señor en esa generación se aburrió de llamarle la atención y ahí, desde el principio que rompieron el pacto hasta ahí, todos cargaron la culpa de Israel. No había, lo que le dice es que no había recuperación ninguna para Israel. Eso es lo que ellos no acababan de entender. Ellos pensaban que si el Egipto venía se salvaba, que si huían para Egipto se salvaban, que si rompían el juramento. O sea, ellos trataron todas las formas de salvarse de Nabucodonosor, menos la única que iba a funcionar. ¿Cuál es la única que iba a funcionar? Dios. Fíjate que ellos trataron todo, menos Dios. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué habrán tratado menos todo menos Dios? Uno se pregunta, ¿por qué? Primera, posiblemente ni se acordaban de Dios, porque Dios no estaba en su... Cuando tú no tienes a Dios en tu vida, tú no te acuerdas de Dios. Cuando tú no tienes a Dios principalmente en tu vida, tú buscas tus propios medios de solucionar las cosas. Y muchas veces, mientras uno está buscando los medios para solucionar la cosa, ¿qué es lo que hace? La enreda más todavía. El Señor es sabio, el Señor nos lo dice continuamente en Proverbios, a través de toda la historia de Israel. Él continuamente nos lo está diciendo. Tenemos que acudir a Él, tenemos que acudir a Él en fe, tenemos que acudir a Él en confianza, tenemos que acudir a Él mientras todavía hay tiempo. Pero ni esta generación, ni Ezequiel, ni la época de Ezequiel, se ocuparon de esto. ¿Por qué? Porque no tenían ni de lejos a Dios en la mentalidad. Ellos estaban en cualquier cosa menos en Dios. Cuando tú te alejas de Dios, aparte que todo se aleja de Él, ya yo digo todo, pero cuando uno se aleja de Dios, Dios se queda fuera de tu vida. Y en los momentos difíciles, tú no te acuerdas que Dios te puede ayudar. Y somos tan soberbios que pensamos que hasta el final nosotros podemos solucionar el asunto. Por eso que sacamos de la Biblia todas estas enseñanzas. ¿En qué momento uno tiene que actuar? ¿En qué momento uno tiene que parar? Siempre, cuando hay un problema, tú tienes primero que tratar de solucionar el problema por ti. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, Dios no cría vago. Dios no está esperando que tú te metas en un lío para venir y ayudarte. Tú te metiste en un lío, ¿quién es el primero que tiene que tratar de salir del lío? Tú. Busca Egipto, lo que sea. Ahora, cuando tú ves que eso no funciona, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ponerle el problema al Señor y dejar que el Señor actúe. Porque mientras tú estás actuando, el Señor no actúa. Muchas cosas, líos que tenemos, no se resuelven porque nosotros no sabemos dónde tenemos que pararnos. Es decir, llegar un momento que digo, ya yo hice todo lo que yo podía hacer. De aquí en adelante yo no puedo hacer absolutamente más nada. Para llegar a ese momento, no sé cuántos aquí habrán pasado por ese momento de decir, ya yo hice todo lo que yo, ¿qué más puedo yo hacer de todo lo que hice? Cuando tú llegues a ese momento, ¿cuál es la forma de actuar en ese momento? Ir al sagrario y decir, Señor, mira qué clase de enredo, aquí te lo
aquí te lo dejo. Pero fíjate que cuando tú lo dejas, tú no puedes volverte a meter en el problema. Tú tienes que dejarlo ahí, tienes que sacar las manos del asunto. Por lo que hace mucha gente, se lo entrega al Señor, pero sigue escarbando. Y lo que hace es, ¿qué cosa? Enredarse, enredarse, enredarse. La hermana Blanca Ruiz, en el retiro que nos dio en el monasterio tan bueno que nos dio, ella lo dijo, bien claro, cuando tú tengas un problema, ve al sagrario y coge mentalmente mira tu problema y ponlo en el sagrario y mentalmente cierra la puerta y bota la llave y deja el problema ahí. Ahora, para hacer eso, ¿qué es lo que hay que tener? Mucha fe. Porque nosotros pensamos que mientras yo tengo el problema en las manos, yo tengo el problema resuelto, que lo puedo resolver. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Enredándolo más todavía. Para poder coger el problema y decir, ya, aquí se acabó mi parte, empieza la de Dios. Y dejársela a Dios, hay que tener muchísima fe. Hay que tener muchísima fe. De olvidarte totalmente del asunto. Total, todo lo demás que tú hagas, que ya lo hiciste, ¿puedes solucionar el asunto? ¿Lo solucionó? No, darle un chance a Dios. Yo lo he hecho, yo he visto cómo se ha solucionado, cómo el Señor ha puesto las cosas en... Cuando yo me fui de la parroquia de San Hugo, que tuve aquel pleito con Padre Alberto y con medio mundo, mucha gente me llamaron para hacer una especie de raid de los cristales rotos, de la noche de los cristales rotos de Hitler, de buscar un abogado y de ir a decir al Padre Alberto, y ustedes ven que eso, ustedes se acuerdan de aquella época. Y yo fui al Santísimo, que había una Biblia abierta, y cuando leí lo que leí fue un salmo que decía: deja tu confianza en mí, nunca serás defraudado. Y yo dije, no hago, se lo dije a Milde, si se acuerda todavía, le dije, no voy a hacer absolutamente nada más. Voy a dejar que el Señor... Yo no podía desenredar esa clase de enredo. Se lo dejé al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? El Señor desenrolló el enredo. Este Alberto se fue y el otro cura se murió. Así que... Y yo estoy, se murió. Yo estoy aquí dando No vaya a tomar en serio. Y yo estoy aquí dando dando las clases. A lo mejor si yo sigo y sigo, busco esto y llamo a fulanito y llame al otro, sabe Dios qué clase de enredo se hubiera. O una persona que hoy es pastor, que hasta me dijo que estaban vendiendo una iglesia en Homestead, que por qué no compraba él la iglesia que yo predicaba, y él y me dijo, mira, vamos a abrir esta iglesia, tú predicas y yo llevo los asuntos de finanzas. Y yo le dije, no hay ninguna posibilidad de que yo haga. Y después resulta que se hizo pastor y hoy es tremendo pastor. Menos mal que no me ha pinchado a mí, que me pinche para que tú veas. Como yo sé de dónde salió la iglesia en Homestead. Pero yo pongo un ejemplo porque lo he visto en mi vida. Yo dejé que el Señor lo pusiera todo y créame que el Señor lo hizo. Si yo me hubiera puesto a arreglar el asunto yo, sabe Dios qué clase de mogollos hubiera formado aquí en Miami. O sea que de que funciona, le puedo decir que funciona. Por eso ahora hay gente que me ha preguntado, ¿y cómo yo sé cuándo tengo que parar de hacer yo y dejárselo a Dios? Porque eso es una pregunta muy, muy, muy sabia, ¿no? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo ustedes creen que sea? Pero ¿cómo tú sabes que has hecho todo lo humanamente posible? ¿Eh? Te cansaste. Ustedes andan como en Jerusalén por todos lados, menos por donde tienen que ir. El don de discernimiento. No, no, no. Que te cansaste no es el don de discernimiento. El don de discernimiento es el que te dice en qué momento tú tienes que parar. Es lo que dice el don de discernimiento. Porque a lo mejor cuando tú te canses ya pasaste el punto donde tenías que pararte. Por eso yo digo que siempre todos tenemos que pedir al Señor todos los días el don de discernimiento. ¿Qué dice el don de discernimiento? Lo que tienes que decir y lo que tienes que callar. Lo que tienes que hacer y lo que tienes no hacer. Que viene de un buen espíritu, que viene de un mal espíritu. ¿Quién no necesita el don de discernimiento hoy? Hoy en día el don de discernimiento es el más que se necesita. Por eso cuando uno tiene un problema, antes de pedir que se solucione el problema, ¿qué es lo que tú tienes que pedir? Discernimiento.
Dice, Señor, dame discernimiento. Llévame en el discernimiento. Y el Señor habla a través de su palabra. Él te va a hablar de alguna forma. Y no lo digo por malo, porque ustedes están siguiendo el mundo, pero fíjate cómo todavía nosotros, yo hago la pregunta y siempre seguimos buscando soluciones que están en quién. En nosotros. Para eso están estas clases, por no poder. Yo lo sé porque lo leí y porque lo viví. Pero todavía estamos en este momento, estamos buscando todavía nosotros el tener yo, el en qué momento yo paro, en qué momento yo no paro. No, no es el momento que yo no paro, es el momento que el discernimiento me diga, oye, para. ¿Y cómo tú sabes que eso viene de Dios? Porque viene en un momento que tú no quieres parar. En un momento que tú no quieres parar, algo te dice dentro de ti. Para cuando a ti te viene algo que no está en tu mente y que tú no lo quieres hacer, puedes estar seguro que eso viene de Dios. Cuando una persona, Dios está de acuerdo siempre con la persona, eso es muy raro. Hay personas que parece que tiene línea directa con Dios. Todo el Señor y yo, el Señor y yo. Siempre el Señor está de acuerdo con esa persona. Yo le tengo pánico a esa. Muchas veces lo que el Señor te dice, te presenta, es algo que tú no tienes ni remotamente. Hay gente que me ha dicho, Fran, yo tengo intención, tengo deseos de ser sacerdote. Y le he dicho, tú lo tienes de chiquito. Y dice, no, me ha empezado desde ahora. Le digo, pues mira, eso viene de Dios. Si tú no lo has tenido en tu mente, de repente aparece en tu mente, eso no vino de tu imaginación, porque es algo que uno no tiene en la mente. Por eso uno tiene que saber. Y como esos 40 cosas, vamos a ver del 22 al 24, y dice así, esto dice el Señor Dios, también yo voy a llevarme la copa de un cedro elevado y la plantaré. Arrancaré un renuevo del extremo de sus ramas y lo plantaré en un monte alto y eminente. Lo plantaré en el monte alto de Israel y echará ramas, dará fruto y llegará a ser un cedro magnífico. En él anidarán todas las aves a la sombra de sus ramas, pondrán sus nidos, toda suerte de pájaros y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, he humillado al árbol elevado y he enaltecido al humilde, he secado el leño verde y he hecho florecer al seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. La forma más buena tiene de terminar esto. Y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. ¿Qué le dice el Señor? Yo lo digo y lo hago. El Señor nos dice las cosas por gusto. Eso como pasa muchas veces con esto de que si la Virgen no fue Virgen, o si después se casó con José, o cómo la Virgen va a ser llevada al cielo. Y yo digo, ¿el Señor puede o no puede? ¿El Señor puede todo o no lo puede? Pues sí, pues si lo puede, lo hizo, se acabó. No hay que buscar ninguna razón teológica. Porque los que niegan que María fue al cielo, son los que están negando que Dios tiene poder para hacerlo. Sencillamente no creen que Dios tiene poder para hacerlo. Por eso, y el Señor lo dice, yo lo digo, yo lo... Ahora dice que va a haber un renuevo, una planta, algo, que va a salir ese renuevo. ¿Qué dice? ¿Qué cosa es? El Mesías, el hijo de David. Por eso se le llama raíz de Jesé. Cuando se habla de este renuevo, definitivamente es el Mesías. De eso nos habla Isaías 11:1, Isaías 53:2, habla Jeremías 23:5, y va a hablar Zacarías 6:12, y también nos va a hablar de este renuevo Apocalipsis 22:16. Siempre vástago de la casa de David, renuevo de la casa de David, todo eso siempre está relacionado ¿con quién? Con el Mesías. Ese va a ser el gran renuevo que va a salir del árbol viejo de Israel. Él se lo dice a través de Ezequiel. Siempre, si ustedes ven, el Señor que da palo, que es lo que hace al final, pasa la mano. Después que dijo todo lo que dijo, que el águila y todo eso, le dijo, al final de todo, no ustedes, yo voy a buscar algo que verdaderamente va a florecer. Lo que ustedes quisieron hacer florecer, no prendió. Ahora yo voy a buscar lo que de verdad tenían ustedes que haber pedido desde el principio. Dice, levantaré otra monarquía que va a venir de la línea de David. Porque lo que ustedes saben que
Cristo desciende de David, no por Salomón, sino por otro de los hermanos, porque la línea de Salomón fue la que se corrompió y Dios dijo que no iba a... De uno de los hijos de Salomón, del Señor, perdón. El Señor viene de uno de los hijos, no porque la línea de Salomón real, por quien se fue, por Absalón y por toda esa gente que le quisieron quitar y se volvieron unos adoradores de demonios, todos esos reyes malos de Israel, el Mesías no podía nacer de esa rama. El Mesías, o sea, que ahí va a pasar de esa rama de Salomón, de la que valía la va a pasar la venida del Señor, va a pasar a otra rama del rey Salomón, porque esa rama del rey Salomón con su hijo y con toda esa gente estaban malditos, hubo una maldición sobre ellos y se extinguió en Babilonia. Esa fue la rama que se extinguió en Babilonia, que era la rama real, pero Salomón tenía varios hijos, por eso esa línea que se extinguió en Babilonia, que murieron todos los reyes, va a subsistir en quién al final, en José, el esposo de María. O sea, por eso es que José no era miembro de la rama principal de la casa real que venía por Absalón y por toda esta gente. José no es de esa rama, José es de otra rama, pero que viene del mismo Salomón y del mismo David, y que no estaba maldita. Por eso es que José no era tan importante, porque todo el mundo, cuando se perdió la rama de real, la rama de herencia de los primogénitos de Salomón, toda esa rama de todos esos reyes sinvergüenzas de Israel, cuando se extinguió, ¿qué pensó todo el mundo? Se extinguió la casa de David. Pero cuando un hermano tiene una promesa, y en este caso de Israel, cuando tiene esta herencia y un hermano muere, ¿a dónde pasa esa herencia? Al otro hermano. Cuando esta rama, el Señor le quitó la bendición, por lo más cantó esa profecía de que un vástago va a salir de ustedes, pasó a la segunda rama de Israel. Y como esa rama no era conocida, esa rama no era la rama real, por eso que José, ¿qué cosa era? Un simple carpintero. No era de la rama importante, y la gente pensaría, la rama se extinguió, estas pobres gente que quedaron son descendientes de los otros hijos, pero no tienen ninguna importancia. Pero Dios no había perdido la promesa. Cuando Dios da una promesa, la cumple. Sencillamente cambió de rama. Por eso alguna persona dice que cómo Dios va a nacer de una rama maldita, de la parte de Absalón y de toda esa gente. No, el Señor no proviene de esa rama. Proviene de otro. Le voy a dejar el trabajo a ustedes de buscar qué rama es. Y voy a esperar a ver si la semana, o me escriben, o la semana que viene me dicen qué rama fue. Yo nunca le he dejado tarea. Le voy a dejar la tarea que averigüen qué rama fue la de donde viene José, porque no es de la rama de Absalón, no es de la del primer hijo. Es otra rama. A ver de cuál de los hijos viene. Por eso lo dice, va a levantar otra monarquía. Otro viene de la línea de David. O sea, Ezequiel creía firmemente que iba a ser restaurada la dinastía de David. Otra dinastía, algo que iba a venir. Por eso él pone esta dinastía como el monte elevado. Por eso que dice que viene un vástago, porque el Mesías va a salir de la segunda dinastía. Dice que en el monte alto de Israel lo plantará y alzará ramas y dará frutos como un magnífico cerro, un cedro. Esto es lo que va a decir, lo que dijo Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago restoñará de sus raíces. Fíjate que lo que dice Ezequiel es lo mismo que dijo Isaías unos 200 años antes. Dice, lo plantaré después del fracaso de las dos águilas, para tener éxito, que no lo tuvieron, lo dice Dios, es enfático, no hay ninguna águila, yo lo voy a hacer, y lo voy a poner no sobre los llanos, sino sobre un monte elevado. En los montes elevados es donde no llegaban las tierras, donde se podía algo proteger bien. Y fíjate que la profecía es del Mesías, dice que no solamente había águila, que en ese vástago que va a salir de esa raíz, que va a salir de David, van a habitar toda clase de aves en ese árbol. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Cristo no solo van a estar los judíos, todas las naciones van a ser parte de
que está ahí de cierta forma profetizando la iglesia. Dice, otros pájaros van a cantar ahí, o sea que los gentiles también van a participar. Y dice, sabrá que este árbol lo planté yo, porque nadie lo va a batir. Eso es lo que le dijo el Señor a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, todos están bajo el control de Dios. Y lo dice, mira, ¿qué pasó con el árbol ese grande? Porque se fue el águila, se fue a buscar el árbol, ¿a dónde? El Líbano, que es donde estaban los cedros más grandes. Hasta el día de hoy son los cedros. Creo que quedan de esa época, quedan como 5 o 6 cedros nada más vivos. Pero estaban los cedros más grandes del mundo. Dice, mira, ¿qué pasó con el... Tú fuiste a buscar el Líbano, el cedro más grande. ¿Qué pasó? Yo lo destruí. Ahora yo voy, no voy a plantar un cedro, que voy a plantar una semilla. Y esa semilla va a nacer un árbol gigantesco. ¿Quién es la semilla? El Mesías. ¿Quién es el árbol gigantesco lleno de pájaros? La iglesia, que no solo va a cobijar a Israel, sino que va a cobijar a todas las naciones. Por eso lo dice el Señor, termina diciendo, yo el Señor lo digo y lo hago. El capítulo comenzó con juicio y castigo. El capítulo termina con misericordia y gracia. Ezequías destronado, ciego, es eclipsado por un rey que promete el Señor que va a venir lleno de poder y de gloria, y que el reino de él va a ser tan grande que los reinos anteriores de Israel van a ser absolutamente nada. Ojalá que Israel aprendió la lección hasta la época de los romanos en cuanto a la idolatría, pero después políticamente no aprendió la lección, y creo que el Israel de hoy tampoco ha aprendido mucho la lección en cuanto a volverse a Dios. Que el Señor lo mantenga ahí, porque verdaderamente los judíos fuera de Israel son más practicantes que en Israel. Se cree que en Israel practican menos del 10% de la población. O sea, menos del 10% de los israelitas practican la fe. A lo mejor van el día de la Pascua a la sinagoga, como muchos católicos van el domingo de Ramos a misa, a agarrar una de estos. Todos celebran el Shabbat, pero no lo celebran como algo religioso, lo celebran como algo de identidad nacional. Celebran el Shabbat. Pero es difícil entender que los judíos fuera de Israel, casi todos los judíos que viven fuera de Israel, casi todos practican. Liberales, conservadores, practican. Pero en Israel, menos del 10% de la nación. El 90% son gnósticos. Que creen que hay algo, pero que no les importa lo que hay. Por eso te digo que Israel todavía no ha aprendido la lección. Sigue poniendo su confianza en su poder, en la nueva era, porque la nueva era está en Israel, que da la cintura, sobre todo con la cabala y con todo eso, porque la cabala nació allí, la cabala nació en Safed, cerca de Nazaret, nació la cabala. O sea, Israel todavía, en cuanto a la idolatría, ellos no se han vuelto a buscar otros dioses, pero no han vuelto todavía al verdadero Dios, sigue todavía dando tumbo. Pues así terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.